raro, está todo muy, está como muy raro, muy chapucero, muy, no sé, veremos qué pasa. ¿Qué piensa usted? Ábreme líneas ahí, Sapira, ahí. Llame para acá y deme su opinión, porque en definitiva es la embajada que tiene Cuba en este país, embajada donde hemos ido todos a protestar en algún momento, donde muchos han tenido que ir a suplicar permiso para que los dejen entrar. Han tenido que ir también a mendigar un pasaporte caro. Así que creo que es un tema que entre todos tenemos que analizar. 305-423-9683. Llame para acá y denme su opinión de lo que usted piensa de este atentado tan horrible que han hecho frente a la embajada cubana en la fachada de la embajada cubana. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Desde dónde nos ves? Desde Jacksonville, Ale. Aquí te escuchamos todos los días. Jacksonville en la casa. Ay. Oye, Ale, escuchando yo las clarias esas que andan por ahí sin agua para nadar, que se ponen a decir, no, porque yo concuerdo o no concuerdo con algunas cosas. Esa persona que tú escuchen esa pendejada, ese es claria, lo digo yo, eso es una claria arrepentida. Estoy, pero no estoy. El que está, está. Eso es, yo concuerdo con todo lo que usted dice, está súper correcto. Gracias. Esas clarias que dicen que están y no están, eso son clarias, que están en el tape, Ale. Gracias, otra gracias. Otra cosita. Diga. Esta persona, esto que hicieron ahora ahí, el tiroteo ese. Uh-huh. A los críticos, que eso va a salir crítica de Cuba, pero para que tú lo sepas ahora, esa crítica que va a salir de Cuba no se ven en Cuba mucho, muy a menudo, pero sí se ve la policía contra el pueblo. Es peor que ese tiroteo, para que lo sepas. Bueno, la represión que tiene el pueblo cubano hace 61 años es peor que este tiroteo. Aquí no ha habido víctimas y el pueblo cubano ha muerto. Muchos cubanos han muerto, pero igual no se justifica. Igual la... ¿Un tiroteo, no? ¿Qué resuelve alguien haciéndole un tiroteo a una embajada? No, es una forma de protestar, pero ahora van a salir las críticas pero de Cuba. Violenta. Mira que hubo un tiroteo allá, pero hubo tiroteos. Pero si puedes protestar con la verdad, con una pancarta, con una denuncia, eso es más fuerte que cuatro tiros en una pared, ¿pero qué es esto? Vale, las personas en Cuba salen a protestar, y cuando salen a protestar pacíficamente, mira cuando sale un grupo de personas... Como nadie le dice nada, la policía se echa para atrás. Espérate. Pero si repetimos la violencia, nos ponemos a la misma altura de lo que criticamos. Bueno, papá, eso es como el matrimonio. Si un tipo le cae a palma a la mujer y la mujer se queda en una orilla, si la mujer con un cuchillo le dice, oye, maricón, te voy a dar un pinchazo. No, pero si la mujer llama a la policía y se lo llevan preso, ya solucionó el problema y se libra de todo. No, papá, en Cuba la policía es lo mismo, defiende lo mismo. Bueno, gracias querido, por tu opinión. Gracias, un abrazo. 305-423-9683, de su opinión sobre esto que ha sucedido en la embajada cubana en Washington, este acto vandálico de terrorismo, este atentado en contra de la sede diplomática cubana. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Hola. Hola, buenas, es Raquel Alonso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué parte estás que nos ves? En Tampa, Florida. ¡Oh! Tampa en la casa. Dígame, Raquel, ¿qué usted piensa? Yo creo que eso ha sido más de la droga que otra cosa. ¿Usted piensa que puede ser algún tipo de negocio sucio de la dictadura, sí, y han hecho esto los carteles? ¿Usted piensa yo eso? Yo creo que sí. Ok. ¿Por Porque qué? ¿Para qué van a ir a tirar unos tiritos ahí sabiendo que no iban a matar a nadie? Bueno. Eso es como un anuncio que ellos mismos se están haciendo. ¿Una advertencia cree usted que fue que le dieron? Sí. Ok. Ok, ¿está usted a favor de la violencia, señora Raquel? No, yo no estoy contra la violencia. Yo con paz, tranquilidad, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de hacer las cosas con paz y tranquilidad. Y con y la no ley. Tenemos que defendernos ni un cubano contra el otro. ¡Bravo!
¡Bravo, Raquel! Gracias, querida. Un abrazo. 305-423-9683. Última llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Hello, hello. Hola. Baja el audio. Baja el audio del televisor. Escúchame por la llamada. Muy buenas tardes, Ave. Baja el audio y escúchame por la llamada, por favor. Muy buenas tardes, Ave. Buenas tardes, cariño. ¿Desde dónde nos ves? ¿Cómo te llamas? De Orlando, Florida. ¡Bravo! ¿Y tu nombre? ¡Ay, Ave! ¿Y tu nombre? Lidia. Lidia, ¿qué crees de esto que pasó en la embajada cubana, amor? Yo pienso, Ale. Dígame. Ya, Ale. Escúchame por la llamada. Sí, te estoy escuchando por la llamada. Ok, dígame entonces, ¿qué piensas? Yo pienso que también ellos están locos ya. Lo que quieren es hablar de nosotros, del exilio cubano. ¿Tú piensas que puede haber sido algo para culparnos a nosotros también? Exacto, Ale. Ya ellos no saben ya cómo culparnos. O es que lo queremos ya bien cerrado. Bueno, pero no hay manera, no hay manera de que puedan culparnos de algo que no impulsamos. Otra cosa que quería decirte. Te mandé unas cosas que le dieron a la gente de La Habana Vieja por el WhatsApp. Ah, ok. Unos combos de alimentos. La comida. El combo de comida. Ok, gracias, cariño. Vieja. Gracias por tu Muchas opinión gracias, y gracias Ale, por seguir. Y gracias por el programa que nos da todos los días. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está la opinión de la gente. Seguiremos esto porque ya hay una foto de alguien que está circulando en las redes que dicen que este fue el supuesto disparador, el perpetrador del hecho, este señor. Mario Pentón, se llama Alexander Alazo Hernández, según el perfil de Facebook que publica una página llamada La Tijera. Bueno, este señor, según el periodista del Nuevo Herald, Mario Pentón, no es el hombre en cuestión, no es el asaltante, porque según una investigación que le ha llevado a cabo, le dicen que este señor, este hombre de la foto, sí es un agente de la seguridad del Estado, un agente del MININ, una persona visiblemente vinculada a la dictadura, que desde Cuba, las personas con las que él habló, le niegan la versión de que este sea el perpetrador del hecho, que ya la gente se tiró, tú sabes, por el nombre, porque empezó a circular el nombre, Alexander Alazo, que a mí lo que me llamó la atención fue que era Alexander igual que yo, y de Alazo a Otaola, oye, por ahí están las letras más o menos. Pero bueno, por suerte no, por suerte, parece que no consiguieron a nadie con un apellido con O, parece. Según J. Pentón, Mario J. Pentón, el periodista del Nuevo Herald, pues este señor no sería el perpetrador del hecho. Igualmente la policía, el FBI, las autoridades, las agencias de inteligencia, las agencias de antiterrorismo, todo esto estarán ahora mismo trabajando 64 horas al día para conseguir toda la información necesaria. Así que seguiremos informando. La gente se tiró inmediatamente a buscar la familia de este tipo. Encontraron un sobrino. Ponlo por ahí. Está por ahí. Retratado en la piedra de Fidel. Y ya la gente dice, ¿pero cómo va a ser él que le tiró si el sobrino, los parientes van a ver el pedrusco de Fidel? Y de caballero, calmen.